Un moderno y completo equipo de cámaras de vigilancia acaba de ser instalado en el aeropuerto Santana de Cartago, proyecto que hace parte del apoyo de la administración municipal para mejorar las condiciones técnicas del aeródromo local. El circuito cerrado de televisión permitirá ejercer constante vigilancia a todas las áreas del aeropuerto, mejorando así las condiciones de seguridad. Nuestro alcalde, el doctor Víctor Alfonso Álvarez Mejía, quien ha venido de manera decidida apoyando el Aeropuerto Internacional Santa Ana, nos ha permitido con un auxilio, con un traslado de dineros, poder instalar un circuito cerrado de televisión en nuestro aeropuerto. Este es otro paso que da el municipio de Cartago hacia la consolidación del Aeropuerto Santa Ana en su camino hacia su despegue definitivo. No era posible que un aeropuerto no contara con cámaras de seguridad. Pues mire, ya el Aeropuerto Internacional Santa Ana tiene su circuito cerrado de televisión. Fueron 11 cámaras que se le instalaron al aeropuerto, a la plataforma, calle de rodaje, al terminal, a la portería. Y es la primera etapa, porque vendrá una segunda etapa donde serán instaladas muchas más cámaras que requiere nuestro aeropuerto. Son en total 11 cámaras las que hacen parte del sistema, lo cual es un requisito de las autoridades aeronáuticas para avalar las operaciones desde el terminal aéreo. Estamos cumpliendo así con requisitos que nos exige la Aeronáutica Civil, la Superintendencia de Transporte. A base de estos pequeños esfuerzos que se vienen haciendo con la ayuda de nuestro alcalde, pondremos nuestro aeropuerto a tono.